Mau de jubilar. Sí, sí, la Secretaría de Castillo, es lo que la Santa María. Mau de Ximó. Santiago de quienes entablamos una amistad, sino también apreciar la vitalidad y calidez de su ciudad, ver crecer su territorio en servicios y oportunidades. Papá, caballo, caballo. Papá.
Sí. Lo único que no puedo tirar de aquí es que la
Presente las palmas. Descanse las palmas. Por la caseta se va. ¡Armas al hombro! Bueno, pero no vamos ya, ¿no? Sí, ya será bueno. ¡Arte! Thank you.
Depositando un ramo de flores amarillo en honor de la Casa de Austria y otro blanco de la Casa de Borbón, a los pies de una reconstrucción, una reproducción del monolito de la batalla, condenado justamente por el conflicto en los campos cercanos. Este monolito fue destruido, al menos en dos ocasiones, con motivo de las numerosas revoluciones, revueltas antimonárquicas que han habido en nuestro país.
los soldados del rey de Francia y del rey de España, de Felipe XV y de Luis XIV, formarán más cerca del castillo, y los soldados aliados, las monarquías europeas que apoyaban al archiduque Carlos de Austria, que contaban también en este momento con casi todos los pueblos y ciudades del antiguo reino de Aragón, la antigua corona de Aragón, van tomando posiciones. Trataremos de trasladarnos poco a poco a aquella jornada del 25 de abril de 1707 en la que organizar de la mejor manera posible al último ejército que ha podido reunir. Esa misma mañana estaban llegando unidades de infantería procedentes de Extremadura. Los soldados de aquella época se movían la infantería a caballo, logístico, alimentos y de suministro de agua, tanto para ellos como para los miles de caballos que les acompañaban. Un auténtico desafío logístico para todas las villas y ciudades por las que pasaban. No era necesario disparar un tiro para que tras la sí, que expone, pero se le intentamos en las paredes. Sí, sí, sí. Muchísimos datos más. Se les tenía tirantos. La dana nos valía mucho. Era muy en serio, pero la dana no. Revisa sus tropas. Y verdad, dos tíos solteros en claro, en saber que sí, que en saber que nosotros estamos en Benissama y que ganar en mamá y la hermana de la madre. La chica es de hermano en la habría que decir muchas de las unidades de los hermanos de la era más serio, más así. Era más serio. La batalla de Almansa y dentro de la Germans de la Mar de Carlos. Sí, sí, y han sido reclutados mediante una carta que se recibe del Consejo Municipal a mediados de marzo de 1707. Sabía esa situación de lo importante que es el factor de la veteranía de San Portamón. Que sabía perfectamente a lo que se iban a enfrentar. Este que llegó en adolescente. Anaba con San Pato la chiquecha y decía que jugara con las nenas de la otra chica y decía, juega tú. Matos Carlos, tú tienes que ser educado. Con una de las dos muñecas. No, no, no. Una amiga está hermosa y quiero más farmacia que ella, seguro que era un problema de esto. No, no, que tan joven. La chiquita sí, mira, está embarazada y va a opositar. Ella la hija está en pedagogía terapéutica. Una está viniendo, el chiquete ahí es va. O no, lo que habría sido un voto. Pero el chiquete va a tener estabilidad. Siguiendo las órdenes. El duque de Berwick, el ejército de las dos coronas, avanzará lentamente sus posiciones para aproximarse a los aliados. Mira, la carga de bañera es de la mejor. Posiblemente la caballería no podrá contenerse. En una piscina súper chula. Y empiezan las primeras escaramuzas de caballería, la recreación histórica de la batalla de Almansa. Bueno, bueno, pero hasta acá. Así que son ya un hombre. Con Maur, que mola. Así es. Los aliados reciben refuerzos ante la evidente inferioridad numérica. Nada está decidido. Ambos bandos vuelven a sus líneas para reorganizarse.
Cualquier mínimo despiste era aprovechado. Una unidad aislada fuera de la formación era el objetivo preferido por cualquier unidad. Al verse aislados, algunos de los hombres empezaban a dudar e incluso a tratar de abandonar la batalla, lo que en pocos minutos podía traducirse en una huida de todos. Sinceramente tengo que decirles que es una de las mejores recreaciones históricas que he visto en mi larga vida hasta el momento. Una chica súper inteligente. Los obligarán a tomar cuadros defensivos a la infantería de las dos coronas, que trata de sostenerse a pie firme sus banderas en el centro. La pérdida de una bandera significaba el mejor para el regimiento, así que se defendían hasta el último esfuerzo, hasta el último. Sí, a calle sin salida, callejón, es cachu, y bueno, te leí por el ojo. Això de baix, la suculant, que diem, suculant, què és el que fa? De baix, sí. Pues això és una... No sé què és que no la diu. Frente a los granaderos británicos, que nos han estado acosando lanzando las granadas. ¿Quién era? Que mezclan los de castellano y valenciano. Si pasa de castellano a valenciano. ¿Qué estás pensando? Pero llevados de su entusiasmo y en medio de esas nieblas de humo de la pólvora negra, el furor está tomando quizás
correr el riesgo de quedar aislados en el centro. Han chocado cuerpo a cuerpo los granaderos británicos y el regimiento de los cubanos. Estamos en un momento importante de la batalla. Ninguno de los dos ejércitos está dando nada por perdido y la moneda se mantiene en el aire. Destino es incierto. La batalla está cobrándose ya un cierto número de bajas entre los hombres de ambos bandos que van sembrando el campo para intentar agregar un acuerdo. Ni siquiera pueden recibir. El tren este de alcohol está los granaderos británicos van a recibir el apoyo de la infantería aliada. Es en estos momentos cuando gran parte de la línea de las dos coronas avanza decididamente, mirando a la retirarse precipitadamente a la artillería. A ver, me graba un poco. Así que ya en estos momentos la superioridad británica y las acertadas disposiciones del duque de Berwick están consiguiendo ciertas ventajas sobre el campo. Reconstruir movimientos reales de aquellas unidades. Y Marta, ¿y con quién vamos nosotros? Digo, Marta, con los verdaderos. Para que todos desde cualquier lugar de vista puedan tener cerca sus emociones y puedan disfrutar de la habilidad que puedan hacer en este momento. Yo sé que este me llena este pecho en la mano. De Felip sin que boca abajo. Pues quiero una foto boca abajo y le va a poner boca abajo. Con la superior infantería de las dos coronas, aunque todavía hay ánimo y espíritu para una última carga. Es que es una excursión bonita, ahora en primavera, y estoy en paso los jóvenes tambores que hasta este momento se han mantenido en días a lo largo de los campos de España en esta guerra de sucesión, están dejando su vida en los campos de Almansa, pagando un altísimo precio por escribir esta página de nuestra historia. Sí, yo entrando, pero yo no estoy. No. El mismo marqué las minas y viajaban
con sus libreas, su vajilla personal. Porque se dirigía siguiendo las vías de noche cerrada a estar en Madrid. Todo iba bien hasta este día. Sus hombres lo han entregado todo. Finalmente, un aplauso. Va a perder en los campos de Almansa la posibilidad de ser nuestro rey. Eso yo no digo nada porque me puede pasar. Cada vez más cercana, cumplida con cargas, va haciendo mella una y otra vez. De sus hombres en la batalla de Almansa, celebrando los primeros domingos de mayo de Almansa de el día de Almansa. Gran parte del ejército aliado será capturado en la mañana del día siguiente, a 16 kilómetros de donde empezaron a combatir en lo que hoy se llama el Cerro de los Prisioneros. Ya en estos momentos, el jefe de Berbi está viendo, está pensando, el día es nuestro. Era la forma de expresarse en el siglo XVIII en relación a... Mientras los últimos disparos resuenan en los campos, poco a poco va quedando clara la situación, sino destruir a uno de los dos ejércitos que el archiduque tenía en la península. La guerra de sucesión ha dado un giro de 180 grados. Guerra siempre presente en la historia de Europa. Recordamos la guerra para que nunca se vuelva a producir en nuestro suelo. Cuanto más nos aproximamos a la realidad de la guerra, más la odiamos y la despreciamos.